La Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP Región Junín, convoca la Jornada Nacional de Lucha este 25 de julio en contra de la reforma laboral. Los primeros acuerdos es en que vamos a persistir nuestras luchas con mayor contundencia. Es decir, la Asamblea Nacional ha sancionado realizar una vez más para este 25 de julio una Jornada Nacional de Lucha, es decir, una movilización en todo el país para exigir que en el mensaje presidencial del presidente Martín Vizcarra anuncien cambios profundos en el sistema laboral. Principalmente los trabajadores pedimos la derogatoria del Decreto Supremo 345. Eso ha sido el motivo de nuestro paro nacional realizado el día 20 de junio. Sin embargo, se ha reunido con la PCM y ha anunciado de que esto va a continuar, se está implementando a través de todos los ministerios públicos para ya dar la implementación necesaria de este Decreto Supremo 345. Exigen la derogatoria del Decreto Supremo número 345-2018, Política Nacional de Competitividad y Productividad, que pretendería imponer una reforma laboral que recorta derechos laborales de los trabajadores del país, de los sectores privados y estatales en función a los intereses lucrativos. Lo que quiere el pueblo es que realmente se haga un proyecto integral. Sí, pero hay dos bandos, tanto Concepción, San José de Quero, etcétera, que ellos están pues en otra línea y que van a hacer este paro. Y hay otro sector que no están en desacuerdo. En ese caso nosotros como CGTB planteamos una medida de lucha conjunta, unitaria, consensuada, sin politización de uno de otro sector. En cumplimiento a los acuerdos de su última Asamblea Nacional, esta convocatoria de Jornada Nacional de Lucha se desarrollará el día 25 de julio, con un plantón y una vigilia a las 5 de la tarde en el Parque Huamanmarca. Los dirigentes que tienen la conducción de los gremios agrarios, campesinos, a que realmente unifiquen sus ideas. Vayamos a una sola plataforma conjunta integral. No dividamos más de lo que estamos divididos, porque eso simplemente va a beneficiar a las autoridades de turno. Y no queremos, como vuelvo a decir, la politización tanto del gobierno regional o como también de parte del señor Parriona a través del Congreso de la República.